del autor del libro. El tío, dices. Ah, bueno. Tío de este señor, ¿no? Bueno, pero el que escribió el libro era el abuelo. Y el libro fue escrito, dirigido a su hijo, que estaba estudiando para marino mercante. Y casualidad que su hijo, el hijo del autor, fue asociado nuestro en el año 44, o con el número 44, perdón, de los primeritos. Y su nombre era Francisco Jesús Ginés Gordoa. Bueno, vamos, pues bienvenidos y encantados de teneros con nosotros. Liburuaren aurkezpena amaitutakoan Daniel Zulaika doktoreak hitzaldi txiki bat emango du. Juan de Arratia munduari lehen bira eman zion Bilboko grumetea garaiari buruz. Finalmente, la clausura de los actos del homenaje serán a cargo del concejal delegado del área de cultura, don Gonzalo Olabarria Villota. Orain, Eusko Jaularitzako portu eta itxas gaietako zuzendariari Aitore Etxebarria Atutxa jaunari emango diot hitza eta ni izan nintzen munduari bira eman zion lehen mutil koskorra botxito, Victoria Naoko itxas mutil txikia, eleberri historikoaren aurkezpena egingo du. Aitor, zeure denbora da. Eskerrik asko eta arrastion guztioi, nire eskerrik beroenak Eusko Jaurlaritzako portu eta itxasgaietako zuzendaritzaren izenean gaurdan hori hemen egotearren, eta batez be eta beti bezala Bizkaiko itxas kapitan elkarteari eta kapitan Javier Zarra Alkotxeari bere emoten dozten aukera egitik. Soriontzekoa da, eta antzadanez pandemia gaitu hau ja amaitzear dagola, eta olako ekitaldiak aurrerantzean espero dugu posibleagoak izatea edo maizagoak edo jente gehaukoagaz. Ze azken baten, presentzialidadea beharrezkoa da olango kontuetan, eta, bueno, egoera gatz honetan, azkenengo bi urteotan, Elkanok bere garaian egindako lehen mundu bira goraipatzeko asmoagaz, elkarte honetatik hainbat eta hainbat ekitaldi egin dira, ikuspuntu ezberdin askotatik begiratuta, eta sakontasun handiegaz, eta bildurbarik esan dezakegu aurre ikusitako programa osotasunean bete dala. Naiz eta pandemian egoerak dana gaiztutu, ez? Beraz, sorionak elkarteari bere lanagetik. Gaurko honetan, mutiko euskaldun baten begiekaz egindako argazkioaren historia aurkestera gatoz, ez? Se cumplen 500 años de la primera, bueno, el próximo año se cumplirán 500 años de la primera circunnavegación y en este contexto no podemos más que agradecer a la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante por la labor divulgativa que durante estos dos años viene haciendo, máxime en las condiciones en las que les ha tocado hacerlo derivadas de la situación sanitaria, ¿verdad? No ha habido nada más que dificultades, pero bueno, el objetivo creo que está cumplido y la tarea hecha, y al final la constancia de los marinos pues tiene su recompensa, ¿no? Este viaje empieza en Sevilla el 20 de septiembre de 1519, una expedición formada por 5 barcos y 250 tripulantes. No voy a hacer un spoiler del libro, pero sí hay que dar una serie de datos por poner en contexto de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Año 1519, pues hay que hacer un esfuerzo para ponerse en la piel de los tripulantes que se enrolaron en aquellos barcos, ¿verdad? Iban a un sitio que no conocían, en unas pequeñas cáscaras que no tenían luz ni agua, que eran las embarcaciones más avanzadas de aquella época, pero no dejaban de ser unos cascarones
con muy pocos adelantos a vista de los ojos de hoy, sin ningún tipo de alimento fresco, sin sistemas de posicionamiento, sin saber probablemente cuándo regresarían, y no solo cuándo regresarían, sino ni si regresarían. ¿Qué era lo que les pudo impulsar a esta gente a embarcar, ¿no? Pues ambición, algunos puede, ¿no? Necesidad, seguramente muchos o la mayoría. Ganas de aventura, algunos pocos. Ansias de gloria, pues igual alguno también. Quizás alguno huía de algo, pero yo creo que casi todos lo que tenían era ansias de riqueza. De toda esta mezcla de razones, la principal de ellas creemos o se cree que fue un móvil económico. Buscaban, al parecer, la isla de las especias, y que era un producto pues muy, muy codiciado en aquellas épocas, ¿no? Esperaban que les iba a sacar de la miseria pues el clavo, la canela, la nuez moscada, no sé, la pimienta y otras especias aromáticas que en aquellos tiempos valían más que el oro. Lo cierto es que de aquella expedición con este objetivo volvieron con un tesoro que probablemente no buscaban, y es que cambiaron la forma de funcionar del mundo, del conocimiento de lo que se derivó de allí, ¿no? Aquellos, en su día, intrépidos o aventureros o navegantes, o llamémoslo como queramos, que formaron la primera expedición global. Hoy día parece más fácil montar una expedición multicultural, pero en aquella época, una expedición formada por marinos de los reinos más potentes de aquella época, más importantes, ¿no? España, Portugal, Italia, Francia, Grecia. Juntarlos todos en una expedición era un verdadero reto, ¿no? Todos les debemos mucho, porque aquello cambió una forma de funcionar, una forma de comunicarse y una forma de relacionarse en el mundo, ¿verdad? Después ha habido muchas más aventuras y muchas parecían retos complicados, pero realmente, no sé, se ha ido a sitios mucho más lejanos, se ha ido a la Luna e incluso más lejos. Pero no sé si estas expediciones, alguna de ellas reunía las incertidumbres que tenía esta en su origen. En este contexto, termina la expedición, que he dicho que empezó el 20 de septiembre de 1519, terminó el 6 de septiembre de 1522. Estos son casi 3 años. Y la tripulación quedó formada por una sola embarcación de las 5 que partieron y 18 tripulantes de los 250 que partieron. En lo que nos afecta a nosotros, además de Juan Sebastián Elcano, natural de Guetaria, otros 3 marineros más eran vascos. Un bermeano, Juan de Acurio, un baracaldés, Juan de Zubileta, y el protagonista de nuestra historia de hoy, el bilbaíno Juan de Arratia, denominado Bochito, por razones evidentes, y que hoy venimos aquí a homenajear, en el mejor sitio donde podemos homenajear a Juan de Arratia, aquí en Bilbao. Fue el primer bilbaíno que dio fe de que la Tierra es redonda. Probablemente no iba buscando esto, pero esto es lo que trajo. Hau da gure gaurko benetako protagonista. Bueno, parte batetik esaten zakegu, badakizue, arratiarrak euren nahi dabeen tokian jaioten dirala, da batzuk behar bada Bilbon be jaioten dira. Ni neu arratiar eta bilbotarles, gaur pozik nator ona Juan de Arratiaren historia zuei aurkestera. Se trata de una novela en un formato de, yo diría, cuento, no sé si infantil o juvenil, no me atrevo a catalogarlo, pero que relata con mucha amenidad pues, los sucedidos de aquella gente a los ojos de un adolescente, que solamente tenía 14 años cuando partió, durante los casi 3 años que dura esta expedición. Esta novela fue escrita por Ginés Grau en 1963. La pena de llegar después es que no sabes lo que va a decir el anterior y había anotado
que era una novela escrita a su hijo Francisco, que al parecer cursaba en aquel tiempo estudios de para capitán de la Marina Mercante. Ponía que desconocía si llegaron a formar alguna parte, en algún momento parte de esta asociación, pero esa pregunta quedó ya respondida por Javier con antelación. No obstante, si los descendientes de Ginés Grau están aquí, pues reitero un saludo para ellos. Esta es una novela que se escribió en 1963. Muchos no estábamos, no habíamos nacido en aquel tiempo, ¿no? Escrita con la semántica de la época y del régimen. Y que nos consta que recibió algunas correcciones de los censores de la época, el corrector de Google que había en aquellos tiempos, ¿no? Pero que a pesar de ello mantiene un poco la frescura de las expresiones de un joven de 14 años para el cual todo aquello es absolutamente nuevo, ¿no? Esta reedición, que corre a cargo de la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante, con la colaboración del Ayuntamiento de Bilbao y del Gobierno Vasco, consta de 1000 ejemplares con unos textos que son absolutamente fieles al original. En castellano, 500 en castellano y 500 en euskera. Eskerrak emon gure utzu baita be José Luis Zabala eta Labairu Fundazioari eurek egindako lanagetik, euskeratze lanagetik egiteagetik eta oso oso ondo egiteagetik. Jarraian labur-labur kontatuko zuaz, bueno, eta spoiler gehiagirekin barik, pasadizo batzuk, historia txiki batzuk, Uribarrin jaiotako Javier eta Martina zirenen seme honek, Juanek, Botxitok, gure gaurko protagonistaren historiaren zertzelada batzuk. Solo unas breves pinceladas sobre las historias que vivió nuestro protagonista Juan de hoy a lo largo de esos 3 años, ¿no? En un tiempo en el que todo eran incertidumbres, en el que la existencia de monstruos marinos era algo más que la imaginación de unos pocos, y esto nos pone un poco en contexto en cuál es la forma en que partieron estos navegantes, ¿verdad? En el libro se relata la salida desde el Nervión hasta el Guadalquivir, y dice, saliendo a través de la ría de Bilbao, con los animados muelles de Portugalete y el Serantes, que va alejándose poco a poco hasta perderse de vista. Esta es la misma sensación que cualquiera que navegue a través de la ría va a encontrar hoy, y la encontrará mañana y la encontrará siempre, porque esto es absolutamente permanente en el tiempo. Le define la llegada a América como la llegada a la tierra de la caña de azúcar. Relata la dura convivencia a bordo para un niño de solo 14 años, la falta de víveres, la llegada a la Patagonia, hasta descubrir el ahora llamado estrecho de Magallanes, por razones evidentes, el 21 de octubre de 1520, esto es un año después de partir. Tardaron un año desde Sevilla hasta el estrecho de Magallanes. Las primeras deserciones, los embates de la mar, la falta de víveres y la llegada en marzo de 521 a las Islas Filipinas, donde, tras seguramente no pocas aventuras, deserciones, combates y la más que probable traición de alguno de sus compañeros, Magallanes fallece y Juan Sebastián Elcano asume el mando de la expedición con 2 de las 5 embarcaciones que quedaban, que habían sobrevivido hasta este momento, ¿verdad? También relata a sus ojos pues la llegada a las Molucas, que era realmente o aparentemente el objetivo principal de aquella expedición, 2 años después de partir, y el descubrimiento a sus ojos de las ansiadas y añoradas riquezas. Riquezas para un niño que a marchas forzadas se estaba convirtiendo en un adulto. ¿Cómo se las ingeniaría nuestro Juan de Ratia para sobrevivir en un retorno doblando por el Cabo de Buena Esperanza, que parece que el nombre se lo pusieron parece que está puesto a propósito, la verdad, huyendo de los portugueses, del hambre, de las enfermedades y de todos los sucedidos, hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda a bordo de la nao Victoria,
junto con otros 17 supervivientes, pues no lo sabemos, pero en este libro sí nos cuenta historietas que nos pueden ayudar a imaginar cómo fue esto. La llegada a Sanlúcar se produjo el 6 de septiembre de 1522, prácticamente 3 años después de haber partido. Aquí finalizó la famosa expedición que empezó Magallanes y terminó el Cano, pero no termina aquí el viaje de nuestro protagonista, sino que fue a bordo de otra nave, la Macarena, la que les condujo a nuestros tres marinos vizcaínos desde Sevilla de vuelta a Bilbao, a nuestros tres Juanes, el bermeano Juan de Acurio, el baracaldés Juan de Zubileta y nuestro protagonista Juan de Arratia, Bochito. Permitidme deciros que estos tres marinos, junto con Juan Sebastián Elcano, podrían hacernos pensar que en aquella época todos los varones vascos se llamaban Juan o tenían que llamarse Juan para dar la vuelta al mundo. En cualquier caso, con esto termina la historia de Juan de Arratia, este pequeño grumete de la nao Victoria, el primer chico que fue a dar la vuelta al mundo y que terminó con el reencuentro con su aita y con su ama, para la que había escondido un brazalete de oro que seguramente habría agenciado en alguna de sus aventuras, pero que no sé si por idea del autor o por idea del censor, termina en manos de la Virgen de Begoña. Ni esnaz askoz gehiago luzetuko, aprovechatu eizue liburu idazteko, irakurteko barkatu, eta Juan de Arratiaren historiagaz gozatzeko, aditua historian enaz, baina nire ostean datorren Daniel Zulaika doktorea bai, eta berak seguruenik emongo duzku garaiaietako Bilbo eta euskal gizartearen argazki askoz fidagarriago bat nik emondo dutzen dana baino. Beraz, eskerrik asko eta... Eskerrik asko. Muchas gracias por la magnífica presentación de la novela histórica. Y como les he indicado anteriormente, para continuar con este acto conmemorativo, contamos con la presencia del doctor don Daniel Zulaika, que nos ofrecerá una breve presentación sobre Juan de Arratia, el grumete de Bilbao que dio la primera vuelta al mundo. Daniel Zulaika, nacido en Zarauz en 1951, ha desempeñado su labor profesional como médico de Osakidetza, Servicio Vasco de Salud. En 1981 leyó su tesis doctoral sobre un tema de historia de la medicina, Vida y obra del doctor Madinabeitia, en la que rescata la figura del médico de Oñate, Juan Madinabeitia, obra que fue publicada por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Historia ikasketak Nafarroako Unibertsitateko Arte Liberalen Institutuan egin zituen. Euskal Herritarrak eta Lehen Mundubira, lana graduaren amaieran burututa, 2018ko maietzaren bian. Irakurri zuen, nota altuena eskuratuta. Azken lan hori, Elkano Fundazioak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak plazaratu dute 2019ko abuztuan. Gaur egun, Zulaika Elkano Bosteun Fundazioaren aholkularitza batzordeko kidea da eta Donostiako Udaleko Gizarte Kontseiluko lehendakaria ere bada Zulaika. Aurkezpena bukatutakoan, solasaldia egingo dugu parte hartzaileen eta islariaren artean. Si alguno de los asistentes a la conferencia en la modalidad de retransmisión en directo vía Internet desea realizar alguna pregunta o aclaración al ponente, la puede realizar por medio WhatsApp al teléfono 636-44-90-54. Gehiago luzatu gabe eta zehaztutako egitaragua betetzeko asmoz, Daniel Zulaika jaunak du hitza. Daniel, ez du tiempo. Eskerrik asko. Arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot Bizkaiko kapitainen elkarteko lehendakariari Javier Zarragoikoetxea, elkarrizketa honetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Eta Itxas Museumeko zuzendariari Jon Ruiz Gómez bere etxean hartzeagatik.
baita gurekin dauden agintariei eta ginez-ginez graoen senideak, eta zuei hemen egoteagatik. Itzaldi honetan munduari lehen bira eman zion bilbotar bakarraren irudia hobeto ezagutzen saiatuko gara. Esan kapitaina, ez pilotu, ez maixua, grumete bat zan, eta munduari bira eman zioten marinel ausartak irudikatzen ditu. Buenas tardes. En primer lugar, pues agradeceros pues a vosotros, a la Asociación de Capitanes, al Itxas Museum por haberme invitado. Y la verdad es que cuando Javier me dijo si podía dar esta charla, pues la verdad es que estuve muy contento por tres razones. En primer lugar, porque fue el único bilbaíno, como ya ha dicho en estas entretenidas palabras del director de puertos, pues fue el único bilbaíno que dio la vuelta al mundo. En segundo lugar, porque no era un capitán, no era un contramaestre, un maestre, era un grumete y él representa de alguna forma a todos aquellos hombres que sobre sus hombros pues lograron dar la vuelta al mundo. Pero finalmente, también porque yo creo que cuando todos hemos tenido 13 o 14 años y hemos leído novelas de aventuras, siempre nos ha gustado hacer alguna cosa de este tipo. Y él lo consiguió. Él fue una aventura terrible, pero la verdad es que fue también, pues, para un chico de 15 años, que era la edad que tenía cuando salió, pues fue también maravilloso. Por eso, cuando en abril de este año se dedicó una sala del Itxas Museum a Juan de Arratia, pues yo creo que estaba absolutamente merecido. Bien, en esta foto bien conocida de Bilbao vemos cómo era hace 500 años, pues era una ciudad de 5.000 habitantes en la que los barcos llegaban hasta allí. Han llegado, como decía el correo el domingo pasado, llegaron hasta hace 100 años aquí. Nada que ver con lo que hoy en día es. Y aquí fue donde pasó él su infancia. Yo he descubierto hace unos días este libro, Bilbao y el mar, la actividad portuaria y navegación de la ría del Nervión durante el reinado de los reyes católicos, es decir, cuando Arratia era un niño, escrito por José Damián González Arce, que en estos momentos está en la Universidad de La Plata, en Argentina, y que describe en 700 páginas, es un estudio de investigación histórica, cómo era la ría de Bilbao en aquel entonces, mostrando cosas interesantísimas. Y lo bueno de este libro es que está en Internet, con acceso libre y gratuito. O sea, que al que le interesa, la verdad es que yo he aprendido muchas cosas sobre el Bilbao de aquel entonces. Los primeros datos que conocemos de Arratia, pues es la relación de embarcados y del pago de los 4 meses que se le da al embarcar, ¿no? Y aquí dice, pues, varias cosas interesantes. La primera, el sueldo, 800 maravedís, 800 euros más o menos al cambio actual, y dice que era hijo de Juan de Arratia. Curiosamente no aparece la madre. Entonces, indagando un poco en este tema, pues vemos que habitualmente en estos listados aparecía si estaba casado el nombre de la mujer y si estaba soltero el nombre de los padres, entre otras razones por si se moría, a quién había que pagarle la liquidación de todo esto, ¿no? Entonces, al principio pensé que sería pues un error, ¿no? Porque más o menos ahí de todos los que aparecen los nombres de los padres, en 140 aparece el nombre del padre y de la madre. En 8 aparece el del padre solo y en 2 aparece el de la madre. Pensando que podía ser un error del escribano, si vemos todo el listado completo, pues vemos que Juan de Arratia está, cuando el escribano, el maestre, toma la relación, pues está entre Juan de San Felices, que es de Samorrostro, y Ochote de Erandio, que era de Bilbao. En San Felices aparece el nombre del padre y de la madre, y en Ochote de Erandio aparece el nombre del padre y de la madre. Es decir, que solo, probablemente, solo tenía padre y probablemente, es un decir, podía ser huérfano de madre. Lo cual, pues no es extraño, porque en aquella época el riesgo de muerte de una mujer joven que daba luz en el parto era de un 5%. Esto puede parecer poco, pero, por ejemplo, la madre del Cano, que tuvo 8 hijos, si tenemos el riesgo acumulado, pues la verdad es que era un riesgo pues bastante considerable, ¿no? Bien, en este dibujo de la ría de Bilbao vemos que de los 22 vizcaínos intervienen aquí, hay 10 que son del entorno de la ría de Bilbao.
Entonces, seis son de Bilbao, uno de Baracaldo, Juan de Zubileta, Pedro Laredo de Portugalete, Martín de Goitisolo de Baquio y Juan de San Felices de Somorrostro. También sabemos que una de las naos provenía de Erandio, de un armador de Erandio, probablemente fue construido en los astilleros que había entonces, pues en Ripa, Bando, San Mamés, Zorroza, Súa, ya. Los primeros astilleros eran de Bilbao, pero ya en ese momento se están extendiendo pues, hacia adelante. Bien, cuando decía la aventura de un chico de 15 años, pues como comentaba Aitor, pues la verdad es que lo primero de todo es coger el barco e ir a Sevilla, ¿no? Y allí, pues aquel chico pues, se encontró con algo maravilloso. Estos dibujos los ha hecho Arturo Redondo, un dibujante de Sevilla que ha recreado un poco cómo era Sevilla entonces, y ahora está haciendo otro igual, pero de Guetaria, cómo era la Guetaria del Cano, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues llegar con 15 años de la oscuridad que tenemos aquí a la luz de Sevilla, una ciudad donde llegaban las flotas llenas con tesoros, donde había un porcentaje elevadísimo de la población que eran africanos, o sea, aquello debió ser para aquel chico pues algo absolutamente pues una aventura. Aquí vemos pues vemos al fondo la Giralda, vemos la calle se llama la calle de la Borcegui, por lo que sea. Y también vería pues en las plazas, la Plaza Nueva, pues un poco pues cómo se hacían los contratos, cómo estaban los escribanos, cómo aquello debió ser pues algo fascinante, ¿no? Pero sobre todo cuando llegó al Arenal lo que vio pues fue un barco, esta es la reproducción de la nao Victoria, la actual, y la verdad es que no impresionaba, porque la nao Victoria era muy pequeñita, tenía unos 21 metros. Yo pensaba al principio que tenía 25 metros, pero todo el mundo ha ido diciendo que cada vez la han ido achicando por el volumen que tenía, ¿no? Entonces, él, Arratia, cuando vea esta nao, no sabe que ya su nombre va a quedar unido para siempre a la nao Victoria y al de Zubileta, de Baracaldo, y posteriormente, por supuesto, al de Juan Sebastián Elcano, ¿no? Bien, esto es un poco pues el embarque final. Sabemos que Arratia fue contratado pues en el momento de la salida. Él empieza a cobrar en el momento de la salida, cosa que no ocurrió con otros. Sabemos que Arratia no trabajó previamente, porque desde hace un año antes se habían comprado las naos y se sometió a una reparación muy importante. Allí estuvieron, por ejemplo, Acurio de Bermeo, Juan Sebastián Elcano, Elorriaga, el maestre de la San Antonio. Es decir, hubo gente que ya se incorporó a la puesta a punto de la flota, pero en el caso de Arratia no fue así, ¿no? Pero seguro que participó al final, porque solían participar los grumetes, los marineros, en cargar ya los últimos, el agua final y todo esto. No me resisto a contaros una anécdota que me pasó en Sevilla, cuando veo la Torre del Oro. Una vez fui por motivos de trabajo y pues acabamos el trabajo, pues comimos y luego pues hasta las 7 de la tarde cogía el avión de vuelta para Bilbao, pues tenía un 3 horas, ¿no? Y entonces a mis compañeros que estaban allí les digo, pues mirad, yo si no os importa yo os dejo, porque me suelo ir a la Torre del Oro, al lado de la Torre del Oro, me siento allí y entonces imagino cómo llega la flota de Indias, cómo descargan el oro, la plata, oigo las voces de los marineros y me dice con mucho gracejo un compañero mío, me dice, oye, ¿y esto de eso de oír voces antes o después de lo gin tonic? Porque si es antes, usted tiene una cosa muy grave y necesita tratamiento. Vamos, se lo dejé chupado. Bueno, pues entonces en la Torre del Oro, salió la Victoria, pero no solo él estaba, Juan de Arratia, sino que había, en la nao Victoria, a la salida de Sevilla, había 4 vizcaínos y 2 guipuzcoanos. Si os fijáis, Zubileta, Arratia, Erandio, San Felices, luego Pedro de Tolosa y Martín de Gárate, que murió muy pronto. Pero de estos 6 vemos desde el principio ya que son muy vulnerables. Entre ellos no encontramos a un maestre, a un contramaestre, a un despensero, que eran los,
los poderes fácticos de una nao, ¿no? Encontramos pues un poco pues al Cho, el que se encargaba un poco de todo, ¿no? Y esto tendrá importancia luego. Aquí vemos en estos maravillosos dibujos de Arturo Redondo que me decía que hay días que en Sevilla el color este dorado, él ha querido reflejar como en Sevilla a veces a los atardeceres, lo deja dorado, dorado, dorado y es muy bonito. Y él representó, ahí se ve, en la parte de aquí se ve Triana, en la parte de allí se ve ya Sevilla, la muralla. Y empieza Juan de Arratia a desarrollar su función. Como todos sabemos lo que era un grumete. Un grumete era un joven de 15 a 20 años, aprendiz de marinero, con un blusón en aquella época, con un blusón blanco, calzones azules y un bonete rojo que tenía mucho éxito en la marinería. En realidad se representa a los marineros de 1500, se les representa siempre con un bonete rojo. Es una característica suya, ¿no? Bien, todos las películas nos han mostrado pues el papel del grumete como muy idealizado, pero pues su vida era bastante dura porque probablemente era el colectivo que más castigos recibía de todo, por su vulnerabilidad, de toda la nao, ¿no? Bien, la carrera de los marineros en aquel entonces se dividía, por decirlo así, en tres fases, ¿no? La primera eran los pajes de 8 a 15 años, fijaros, con 8 años, yo estoy pensando en los hijos, los nietos, cuando tienen 8 años, que son muy, muy pequeños, pues ya les se metían en los barcos, ¿no? De 8 a 15 años, el paje era un poco pues un grumete de segunda que hacía muchas cosas y de ahí pasaba pues a grumete, entre los 15 y los 20 años. Arratia tenía 15 años cuando salió. Y luego ya pasaba a los marineros que como mucho duraban hasta los 40 años porque la expectativa de vida de aquellas personas pues era muy pequeña, ¿no? Bien. El barco, por decirlo así, se dividía en dos partes. Una, la parte de la cubierta, donde hay el marinero era la persona, era la infantería pesada, o sea, era a los marineros ni siquiera había que explicarles qué es lo que tenían que hacer, vamos, eran unas personas muy, muy avispadas, muy, muy formadas, ¿no? Y sobre todo, pues tenían, era un poco la fuerza bruta. Ellos se encargaban, bueno, estaban divididas las funciones. Lo que pasa es que, claro, cuando ya se van muriendo por escorbuto, pues mucha gente, al final todo el mundo tiene que hacer de todo. Pero en principio los marineros eran la fuerza física, ¿no? A realizar las velas, 300 metros cuadrados de lona pesada que cuando estaba mojada, a ver quién levantaba aquello. Luego, pues tenían que subir el ancla, que pasaba 700 kilos, 800... una tonelada, o sea que eran cosas, pero sobre todo, y es lo que el Cano se queja al final cuando llega, era la bomba de achique era lo más penoso que podía haber en una nao, y de esto también se encargaban los marineros. Por tanto, la cubierta era cuestión sobre todo de los marineros, pero el grumete donde estaba era arriba, en la cofa, y como digo, pues esto es algo pues que ha sido muy, muy idealizado, pero la verdad es que hay un dibujo de Gustavo Doré que lo hace para un libro que se llama La balada del viejo marinero, en la cual pues nos planta un grumeto allí arriba subido en la cofa, con las largas horas que tenía que pasar, con la responsabilidad que tenía, porque muchas veces, por ejemplo, la primera parte del viaje del Cano de vuelta se produce en Indonesia, en las islas de Indonesia. Es algo desconocido para nosotros, pero son miles de islas donde hay arrecifes. Es claro, cuando ya llegas a alta mar, ahí ya no hay problemas, pero en aquellas islas era muy peligroso. Entonces, el grumete muchas veces distinguía un arrecife por el cambio de coloración, que en vez de azul oscuro era azul clarito y tenía que estar al loro. Por otra parte, también, y la responsabilidad era que si no se enteraba que había un arrecife, aquello se acababa. También el grumete era el que avistaba tierra, o sea que, y sobre todo, y cuando había mala mar, cuando había tormentas y había que estar allí, por si acaso, pues la verdad es que era un trabajo realmente, un aprendizaje de marinero, pues realmente duro, ¿no? Bien, no os voy a contar la historia de la primera vuelta al mundo que ya lo hemos visto en varias ocasiones, pero simplemente voy a hacer algunas pinceladas que hacen referencia concretamente a Arratia, ¿no? La primera, y la he puesto, por ejemplo, lo que ocurre en el Atlántico en tres círculos rojos. El círculo de arriba
se produce entre la costa de Guinea y Brasil. Ahí hay una acusación contra el maestre, ni más ni menos, que era el capitán, después del capitán era el que mandaba en la embarcación, o sea que era el capitán de la marina mercante, era un maestre. Pues el capitán era Antonio Salomón, un siciliano que es acusado de haber tenido prácticas homosexuales con uno de los grumetes, ¿no? Entonces, con otro grumete que también era italiano, de Génova. Entonces, pues Magallanes, un hombre profundamente religioso, pues ya toma medidas y esto nos sirve un poco para ver un poco, pues, todo las relaciones homosexuales que se producían allí en las naos, ¿no? Siempre a mí me ha parecido que unas relaciones en un espacio tan pequeño, pues sean muy difíciles de mantener, ¿no? Por otra parte, en este caso, seguro que era una relación en la que el poder estaba muy desproporcionado, es decir, probablemente fue un abuso del maestre contra un grumete. Y no olvidemos una cosa, si el grumete de Génova había sido afectado, allí tenemos a otros cuatro grumetes y un paje, vizcaínos y guipuzcoanos, que probablemente las pasaron bastante mal, porque les podía haber tocado también a ellos, ¿no? El hecho es que, todo esto estaba muy castigado. Aquí vemos un proceso criminal por el pecado nefando contra Antón de 1562, o sea que había juicios, se les quemaba vivos y se les quitaba todas sus propiedades, que la familia se quedaba sin nada, ¿no? En el caso de Antonio Salomón no sabemos cómo fue, probablemente pues le ahorcaron, Magallanes le ahorcó en Brasil, pero vamos, el hecho es que ya lo ejecutaron y el grumete afectado se suicidó tirándose del barco o le tiraron los otros grumetes, nunca se sabrá, ¿no? Bien. El segundo círculo lo vemos en la rebelión de los capitanes castellanos en San Julián, en la cual, bueno, pues Magallanes les condena a muerte y a Elcano le manda a la nao Victoria, le perdona, pero le manda a la nao Victoria, y ya desde entonces están Arratia, Zubileta, Elcano y la nao Victoria, y ya llegarán así a Sevilla, ¿no? Y finalmente, pues está el descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Bien. En los dos mares, la nao Victoria va a sufrir, los tripulantes de la nao Victoria van a sufrir por el escorbuto. En el Pacífico, con Magallanes, y luego en el Índico, ya la nao Victoria sola, volviendo bajo el mando del Cano, y entonces van a tener dos epidemias brutales de escorbuto. Este dibujo también es de Doré, de Gustavo Doré, también para la misma obra. Y en ella pues se señala pues que no solo te morías de escorbuto con las encías, claro, se te hinchaban las encías, se te caían los dientes, ya no podías comer. Por otra parte, te empezabas a sangrar por todas partes, te ibas obnubilando y al final te morías en coma, ¿no? Pero claro, mientras una cosa eran los muertos y otra todos los demás que eran inválidos completamente para trabajar, porque cuando estaban en este estado, pues allí no había nada que hacer. Bien, en el Océano Pacífico, tres naos, Magallanes, la nao Victoria, de los 45 tripulantes, fallecen 15, la tercera parte. Arratia no fallece, pero sí Ochote de Erandio, que era de Bilbao, al llegar a las Filipinas. En el Océano Índico, ya la nao Victoria sola, con el Cano, también 47 tripulantes al salir, también fallecen 15, la tercera parte. Y de nuevo, Arratia se salva. Una de dos, o tenía una constitución, pues como el coronavirus, ¿no? Pues hay uno que aunque esté rodeado por todos, pues no le pasa nada, no coge nada, ¿no? Pues porque genéticamente es así. Pues probablemente Arratia también era un hombre duro y que, porque para sobrevivir a dos epidemias así, pues la verdad es que tenía que ser físicamente muy, muy potente, ¿no? Bien, pero en la vuelta ya, en el Cabo de Buena Esperanza, fallece el grumete de Somorrostro, que supongo que todo esto sería para Arratia un palo monumental. Bien, entre los dos océanos llegan a Tidore, y Tidore es esta isla, un poco como las Canarias, son islas volcánicas,
es un sitio turístico, ahí se cultiva el clavo, y aquí es donde adquieren, llegan dos naos, la Victoria y la Trinidad, y empiezan a negociar. Entonces, es muy interesante, bueno, este es un sultán de Tidore, que pintado por los holandeses ciento y pico años después, pero más o menos el sultán de Tidore podría ser así, ¿no? Entonces, es muy interesante porque tenemos el testimonio de Arratia de lo que pasó allí, porque cuando vuelven a... hago un paréntesis. Ya sabéis que había un conflicto, España, primero Castilla y Portugal, luego ya España y Portugal, se habían dividido el mundo. Entonces, la mitad para ti y la mitad para mí. Y entonces las Molucas, que eran algo, bueno, pues como la cueva de Alí Baba, o sea, un sitio con unas riquezas impresionantes, pues no estaba claro dónde estaba. Entonces, cuando vuelve el Cano, deciden reunirse españoles y castellanos y portugueses, pues para ver a quién correspondían las Molucas. Claro, aquello tenía más trampas, se reúnen en Badajoz, entre Badajoz y El Bas, en la frontera luso-española, y entonces, pues claro, todos los que se llama a todos los que habían venido con el Cano, y todos, claro, con la lección bien aprendida, porque claro, lo que quería Castilla era demostrar que aquello era suyo. Entonces, en las veintipico respuestas que le hacen a Arratia, pues hay tres tipos de respuestas. La primera, por ejemplo, ¿y usted vio cómo se acercó el rey de Tidore en son de paz y ofreciendo la paz? Y él dice, pues sí, este testigo lo vio y se halló presente allí. O sea que hay cosas que Arratia ve allí. Hay otras preguntas que, claro, ¿y usted a cuántas millas o a cuántas leguas, perdón, estaban las Molucas del estrecho de Magallanes cuando dijeron? Claro, yo soy un grumete. Y entonces decía, yo lo oí decir a los pilotos y a hombres de la mar. O sea, él ahí no se moja. Y hay otras, pues como dicen, bueno, pues cuando los reyes de las islas pues se fueron con las banderas de Castilla y tal, pues dice Arratia, no, yo no me hallaba presente en el tiempo que ocurrió eso, ¿no? O sea, un poco él va describiendo pues sus vivencias. No firmó porque no sabía firmar, como ocurría en el 80% por lo menos de la marinería. Y dice una cosa que a mí me choca mucho, ¿no? Dice, este testigo conoce al... le preguntan, ¿y usted conoció al rey Carlos? Y dice, este testigo, Arratia, conoce al emperador rey de Castilla, don Carlos, nuestro señor, y a Fernando el Católico porque les vio muchas veces. Entonces, evidentemente, el rey les recibió a todos después de dar la vuelta al mundo, pero Fernando el Católico se había muerto cuando Arratia tenía 12 años, en 1516. Entonces, Arratia en Bilbao, pues yo pienso que difícilmente podía haber conocido a Fernando, pero claro, todas estas declaraciones eran bajo juramento, o sea que ahí no podía, pues probablemente fue así, ¿no? Bien, cuando vuelve ya, después cargan el clavo, vuelven a Sanlúcar, y aquí está la entrada del río Guadalquivir, y ahí vemos pues cómo el ayuntamiento de Sanlúcar pues, le dedicó una calle a Juan de Arratia, que está junto con los 18 que dieron la primera vuelta al mundo, una urbanización que está un poquito separada, y se hace la cuenta y en los apuntes del Archivo General de Indias, pues se ve qué es lo que ha traído, ¿no? Hay una cosa curiosa que dice que hay un costal de rayas, arrayada, con clavo, que pesó 13 libras, 6 kilos, y está en la caja del piloto, y corresponde a Arratia. O sea que él trajo clavo suyo particular. Esto es lo que se llamaban las quintaladas. O sea, ellos tenían el sueldo de 800 maravedís al mes, pero aparte tenían un espacio donde podían meter clavo que intercambiaban con los indígenas, ¿no? Entonces, pues intercambiaban con ropa o con una azada o con... Y entonces, pues bueno, pues trae... bastante dinero en quintaladas. Aquí vemos, por ejemplo, en la primera parte de arriba, en el documento del Archivo General de Indias de la contaduría, de sueldo, la liquidación desde que embarca hasta que sale, 29.000 maravedís. De quintaladas, de lo que traía en la caja, 38.000. Total, 64.000. Y hay dos cartas de pago, una por... O sea, cobró una por las quintaladas y otra por el sueldo. Pero además hay otra cosa que a mí también me ha llamado la atención,
que es que hablaba con Javier antes, ¿cómo será en el futuro la investigación? ¿Qué más sabremos de estas personas, ¿no? Pues probablemente no investigando sobre ellos, sino que te va saliendo cosas cuando investigas otras cosas. Por ejemplo, leyendo las liquidaciones a los que volvieron a Sevilla, a los marineros que volvieron con el Cano, pues nos encontramos con que había uno que se llamaba Bernal Mauri, al cual se le retiran del sueldo 28.769 maravedís que se pagaron a fulanito, menganito, menganito y a Juan de Arratia. Es decir, había una serie de deudas de las cuales la Casa de la Contratación pues lo que hacía era, si uno debía mucho a otros, pues le quitaba del sueldo, ¿no? Y de los haberes de otro marinero se pagaron también 272 maravedís a Arratia. Entonces, esta es la forma como se irá buscando cosas que nos darán en el futuro más información sobre Arratia. De todas formas, por esto yo creo que era un hombre apañado, o sea que verdaderamente pues, habría prestado dinero, probablemente no eran deudas de juego porque estaba prohibido, habría prestado dinero a unos y a otros y pues luego pues le devolvieron, ¿no? Bien. La mayoría de los que vuelven, pues no, ya se les pierde la pista, pero hay un apunte en la Casa de Contratación, en los archivos, que dice que pues había 3.060 maravedís que se gastaron con Juan de Arratia, que vino del Maluco, en 2 meses que estuvo malo por carta de Cristóbal de Haro, que era el jefe de la Casa de Contratación, que escribió que se hiciese para volviese en la Armada. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Pues que en la segunda expedición que el Cano hace a las Islas de las Especias, pues que salió de La Coruña y donde murió el Cano y todos sus hermanos, pues lo que se ha hecho es llamarle a Juan de Arratia, se le ha pagado mientras estaba enfermo porque les interesaba que viniese. Y además hay una cosa que es importante, que es el Juan de Arratia que vino del Maluco. Ya, como hemos visto antes, los cuatro vascos que volvieron se llamaban Juan, pero es que todo era así, o sea, Juan Vizcaíno había 400, Domingo Vizcaíno otros 800, Pedro Navarro 400, o sea, todos eran, se les ponía el apellido del lugar donde procedían. Con los guipuzcoanos no ocurre así, es curioso, se les pone más el nombre de la villa a la que pertenecía. Entonces, bueno, pues probablemente, entonces esto, el Juan de Arratia, que habría muchos, pero cuando pone que vino del Maluco, que vino en la primera expedición, que fue solo había uno, evidentemente, y sabemos que es él. Bien, sobre su futuro, bueno, pues habrá que estudiar, pero este es Tomás Mazón, que ha escrito uno de los mejores libros sobre el recorrido de la nao Victoria, haciéndolo sobre Google Maps, o sea, cogiendo la latitud, la longitud, poniéndola en Google Maps, ha sido un trabajo de lo mejor que se ha hecho con ocasión de este quinto centenario. Él dice que efectivamente volvió de la catástrofe aquella de la segunda expedición, pero yo tampoco tengo mucha más información. Pero sí es seguro, esto es el Archivo General de Indias, sí es seguro que alguien investigando en los 80 millones de documentos que existen en el Archivo General de Indias y en Simancas, pues probablemente en el futuro vaya saliendo información como la que hemos visto, investigando a otros, pues salgan datos de Arratia. Y nada más, eskerrik asko. Bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. Daniel, está visto que lo explicas todo de maravilla. No hay ninguna cuestión. Entre Aitor y yo lo hemos dejado. Lo habéis dejado, joder. Pero, ¿nos anima nadie entonces alguna pregunta? Bueno, pues entonces. ¿No queréis hacer preguntitas? Aurkezpena bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiot Bilboko Itxas Museoari, Bilboko Udalari, Bizkaiko Foru Aldundiari, Bilboko Portuari, Osalan,
Eusko Jaularitzako ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumena sailari, Euskadiko Artxibo Historikoari, Bilboko Merkataritza Industria Zerbitzuak eta Itxasketa Ganbeari, Euskal Itxasforoari eta Elkorreoari, euren babesa eta elkarlanagatik eskerrik asko guztiei jardunaldi hau egiten laguntzeagatik eta bereziki Aitor Etxebarria Atutxa jaunari bere eleberri historikoaren aurkezpena bikainagatik. Daniel Zulaika jaunari bere irakunzketa bikainagatik eta Gonzalo Labarria Bilota jaunari ekitaldi honen itxiera izan eta parte hartzeagatik eta zuei guztiei etortzeagatik eta parte hartzeagatik. Para terminar esta presentación, quiero expresar nuestro agradecimiento al Itxas Museum de Bilbao, que nos hace sentirnos como si estuviésemos en su casa, al Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación Foral de Vizcaya, Bilbao Port, Osalan, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao, al Euskadiko Archivo Históricoa, al Foro Marítimo Vasco y al Correo, por su patrocinio y colaboración. Gracias a todos ellos por hacer posible la realización de este evento y, en particular, a Aitor Etxebarria Atutxa por su magnífica presentación de la novela histórica, a don Daniel Zulaika por su magnífica exposición y a don Gonzalo Labarría Villota por su asistencia y participación en la clausura de este acto y a todos ustedes por su asistencia y participación en el mismo. Orain, jardunaldia itxiko dugu, kultura saileko zinegotxi ordezkaria den Gonzalo Olabarria Villota jaunaren eskutik. Procedemos al cierre de la jornada a cargo del concejal delegado del área de cultura, don Gonzalo Olabarria Villota. Gracias, Javier. Bueno, arratsaldeon, guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar donde ha dejado Javier el asunto, dando las gracias. En primer lugar, a la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante, y permitidme especialmente que destaque a dos personas, porque detrás de las instituciones, por suerte, estamos las personas. Entonces, yo quería daros las gracias a ti, Javier, y a Juanjo, que también anda por aquí, porque cuando nos vinisteis a visitar el Ayuntamiento con esta iniciativa, que tengo que decir que era una iniciativa entre otras muchas, con una actividad intensa e intensiva, esta actividad o este proyecto nos emocionó y nos interesó especialmente, y trataré de explicarme. En primer lugar, porque tengo que confesar mi ignorancia sobre la figura y la relevancia de Juan de Arratia, pero también es cierto que había habido un precedente, y esto que no consta en acta, pero tengo que dar las gracias a un partido de la oposición que presentó una moción en pleno para realizar un homenaje a Juan de Arratia. A partir de aquí, y la curiosidad científica nos lleva a ello, pues tuve que defender en pleno esa moción y me empapé, aunque sea sucinta y superficialmente, sobre la figura de Juan de Arratia. Y decía que este libro que hoy presentamos reúne o concita ciertos valores que nosotros en Bilbao consideramos fundamentales. En primer lugar, porque supone la recuperación de un título ya olvidado, un libro desgraciadamente olvidado. En segundo lugar, porque pone en valor a un bilbaíno universal como es Juan de Arratia. Y en tercer lugar, porque si entendemos las instituciones como elementos o instrumentos relevantes para poner en valor nuestra historia, para transmitirla a nuestros hijos y nietos, en este caso creemos que era importante la figura de Juan de Arratia, figura que, desde el punto de vista de un profano, el que os hablo ahora, era absolutamente desconocida. Por tanto, no por la casualidad o no por casualidad, sino por vuestro trabajo, estamos encantados de vuestra iniciativa y de haber podido participar en ella. También quería agradecer a Aitor y a Daniel por haber compartido hoy su conocimiento, su sabiduría. Y Daniel también decía algo muy interesante, que es que una investigación lleva a otra y es cuestión de empezar a tirar del hilo y acabamos con toda la madeja. Por tanto, enhorabuena eta zorionak egindako lanagaitik. Ez dugu inoiz ziurtasun osoz jakingo, baina ziurrenik Juan Arratiakok lehenengo munduaren itzulia egin zuenean Victoria nauan ezen guztiz jabetuko bere valentziaz eta historian izango duen eragin handiaz. Baina ona gu 500 urte geroago omenaldi bat egiten. Eta Juan Arratiakoaren historia kontatzen duen liburu baten argitalpena ospatzen.
Eta non, eta hemen, museo batean, itxas museo men, non beraren omenezko areto bat baitago, beraren oroitzapetan. Decía que es un orgullo estar aquí, representando al Ayuntamiento de Bilbao. También quiero agradecer la colaboración interinstitucional, Javier, entre vosotros, entre nosotros, Gobierno Vasco, Cámara de Comercio, Diputación Foral de Vizcaya, etcétera. Y es un broche de oro. Es un broche de oro para nosotros, en primer lugar, porque hace unos meses inaugurábamos la sala Juan de Arratia, que creemos que es un homenaje bonito a una figura, como decía, casi olvidada para nosotros y nosotras. Y, en segundo lugar, porque todo esto queda para el futuro, queda en un libro y se podrá recordar la figura. Juan de Arratia fue un intrépido grumete bilbaíno, protagonista, si me permitís, de una buena bilbainada. El joven grumete dejó la villa hace 5 siglos por la misma ría que hoy contemplamos, para adentrarse en una de las aventuras más épicas de la historia de la humanidad, la primera vuelta completa al mundo. Una ruta iniciada con 5 grandes navíos por Fernando de Magallanes y concluida por el guetariarra Juan Sebastián Elcano en compañía de un puñado de marineros, entre los que se encontraba el citado Juan de Arratia. Las palabras, como decía, se las lleva el viento, pero lo escrito no. Por eso el libro que hoy presentamos contribuirá a recordar a Juan de Arratia y a reforzar la importancia de la colaboración y la cooperación a todos los niveles para seguir mejorando el presente y el futuro de nuestra sociedad, de nuestro querido Bilbao, del territorio y del país. Amaitzeko, eskerrik asko, gaurko ekitaldi hau, egin ahal izateko modua, ekarri duzuen hoy. Para finalizar, agradecer en primer lugar a todos vosotros y vosotras vuestra presencia, a la organización del Museo Marítimo, encabezado por su director, John Ruy Gómez, y a la asociación a la que de verdad desconocía vuestra febril actividad, pero sois un orgullo para este territorio. Eskerrik asko. Muchas gracias por tus palabras, Gonzalo. Esto anima a seguir peleando y haciendo cosas para dar conocimiento de todos estos grandes hombres que ha dado este pueblo y que ha traído grandeza a este pueblo. Eskerrik asko denori. Hoy, como no podemos, debido a la lluvia, no podemos hacer esa pequeña celebración del vino y unos pinchitos y demás, porque tiene que ser sentados fuera. Y todo eso, de momento, esperemos que la próxima tengamos mucha más libertad y podamos hacerlo como hacíamos antes. Pero a cambio, os vamos a entregar un libro que hemos presentado hoy. Tenemos aquí en euskera y en castellano, pueden coger uno de ellos en euskera y en castellano. Está a su entera disposición. Muchas gracias a todos por haber venido. Eskerrik asko eta gabon denori. Thank you.